tiempo se ha acabado, hijo de Durotan. Los gritos de guerra resuenan en el viento. Las cicatrices del pasado surcan una tierra que vuelve a estar amenazada por la guerra. Suyos en la batalla. Los ejércitos mortales se lanzan a ciegas a su ruina, mientras la sombra ardiente viene a consumirlo todo. Debes reunir a la Horda y liderar a tu pueblo hacia su destino. Búscame. ¿Qué clase de pesadilla ha sido esa? No ha sido una pesadilla, jefe de guerra. Ha sido una visión. Sígueme y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. Logregar, Nogal. Muy bien. El camino que lleva hasta el siguiente estandarte pasa por una zona negra. Esta zona negra representa terreno. Verás que la zona negra retrocede a medida que Thrall la atraviesa. Así se reflejan las zonas que has explorado. ¡Loktar, mis guerreros! ¡A tus órdenes, jefe de guerra! Ahora que todas tus tropas están seleccionadas, ordénales que se muevan hasta el siguiente estandarte. ¡Preparaos! Percibo un Nol más adelante. Para ordenar a las fuerzas de Thrall que derroten a esta infame criatura, selecciona todas tus tropas, haz clic en el botón Atacar y a continuación... Era solo un explorador. El campamento de los Nolls está justo delante. Ordena a tus tropas un avance agresivo hacia el campamento enemigo. Para hacerlo, selecciona todas tus tropas. Haz clic en el botón Atacar y a continuación, haz clic izquierdo sobre el terreno en medio del campamento Noll. ¡Ah!
¡Nadie sobrevivirá! Cada vez que hagas clic en el botón Habilidades de... ¡Jefe de guerra! ¡Hemos localizado un grupo de asaltantes Murlocs en el río! Los Murlocs serán unos objetivos excelentes para tu nuevo hechizo Cadena de Relámpagos. Para que Thrall utilice su nueva... Algunos monstruos dejan caer tesoros cuando... Este cofre en concreto contenía una útil poción de maná. Verás que ahora la poción ocupa una de las casillas del inventario de Thrall en mitad de la parte inferior de la pantalla. Las pociones de maná pueden utilizarse para reponer el maná de un héroe, la energía mágica que le permite lanzar hechizos como cadena de relámpagos. El aullido del lobo indica que ha llegado la noche. Estad atentos, guerreros. No dejéis que la noche enturbie vuestros sentidos. Por el honor. Sí. Tabú. Sí. Por un ogro. Nos aguardaría una fiera batalla si la bestia no estuviera dormida. Por el honor. Sí. Tabú. Por el honor. Sí. Tabú. Sí. Tabú. Por el un golem. Tened cuidado, hermanos. Esas criaturas no duermen por la noche. Por martillo maldito. Sí. Por el honor. Tabú. Excelente. Thrall ha encontrado un anillo mágico. Los anillos mágicos son muy útiles porque al equiparlos proporcionan un beneficio pasivo y constante. Tabú. Por el honor. Por el honor. Sí. Tabú. Trolls del bosque. Aún me cuesta creer que formasen parte de la horda. Ha llegado tu hora.
mejor martillo, maldito! Ahora Trall tiene poco maná. Utiliza la poción de maná para que Trall se recupere y proporcionarle el maná suficiente. ¡Nadie sobrevivirá! Muy bien. Ese cofre del tesoro contenía un libro mágico que puede utilizarse para otorgar a Trall un beneficio permanente. Vamos allá. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que encontrarías el camino. ¿Eres tú quien aparecía en mi visión? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, jefe de guerra, de ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no importa. Lo que sí importa es que reúnas a tu gente y abandones estas costas inmediatamente. ¿Irnos? ¿De qué hablas, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo diferente. Has de saber que he visto el futuro. Y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. Tú también la sientes, ¿verdad? Los demonios regresan. Sí, y llevar a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos...? Responderé a todas tus preguntas a su debido tiempo, jefe de guerra. Por ahora... Reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido. Pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. Han pasado 3 días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. Jefe de guerra, los clanes están reuniéndose como ordenaste, pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso, hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe de guerra. Guerrero, ¿hay noticias de Gromas Grito Infernal? Él y el clan Grito de Guerra deberían haber llegado ya. No, jefe de guerra. Hace tiempo que no tenemos noticias de Grito Infernal. Maldita sea, Gromas. ¿Dónde demonios estás? ¿Mm? El botón que parpadea en la parte superior de la pantalla indica que se ha actualizado el diario de misión. Para saber más sobre tus objetivos, haz clic en el botón Misiones. ¡Necesitamos más oro! ¡Tengo que Los hacer peones algo. Pueden recoger oro de las minas de oro como la que hay aquí. Para empezar a recoger, una vez hayas ordenado a un peón que recoja oro, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre la mina de oro y la gran sala más cercana. Aquí hay unos pocos peones adicionales. Para aumentar el índice de recogida de oro, ordénales que recojan oro de la mina. La cantidad de oro que posees en cada momento se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Cada vez que los peones entran en la gran sala, tu reserva de oro crece.
El entrenamiento de una unidad lleva un tiempo. Cuando seleccionas la gran sala, McKay, puedes ver un indicador de progreso en la mitad inferior de la pantalla. ¡Listo para la acción! ¡Necesitamos más oro! Para poder mantener a una población mayor, tienes que construir más madrigueras orcas. Las madrigueras proporcionan comida y eso te permite entrenar a más tropas. Para construir una madriguera, selecciona a uno de tus peones. ¡Listo para la acción! Ahora haz clic en el botón Construir estructura del cuadro de mando. ¡Necesitamos más oro! Verás que en el cuadro de mando hay botones nuevos. Para construir una madriguera orca, haz clic en el botón Construir madriguera orca. Los espíritus están inquietos. ¡Listo para la acción! Unos molinos de guerra bien situados pueden aumentar la eficiencia de la recogida de madera. Intenta ordenar a un peón que construya un molino de guerra cerca del lugar en el que los demás peones están talando árboles. ¡Acción! ¡Sí! ¡No puedes construir ahí! ¡Lo haré encantado! ¡Trabajo terminado! ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué quieres? ¡Trabajo terminado! Enhorabuena. Has acumulado oro y madera suficientes para construir un cuartel. Eso te permitirá entrenar más tropas. ¿Puedo hacerlo? Soy el jefe de guerra. Sí. Tabú. Sí. Por el honor. Por el honor. Sí. Tabú. Por el honor. ¿Tengo que hacer algo? Investigación completada. Lo haré encantado. Los espíritus están inquietos. Sí. Trabajo terminado. Ahora que tu cuartel está listo, puedes empezar a... ¡Necesitamos más oro! Sigue produciendo brutos hasta que alcances el número indicado en los requisitos de la misión. Acabas de establecer un punto de reunión para tu estructura. Cada vez que una unidad acabe su entrenamiento en esta estructura, irá automáticamente hacia el lugar en el que has establecido el punto de reunión.
Para establecer un punto de reunión, selecciona una de tus estructuras productoras de unidades y a continuación haz clic derecho en el lugar del terreno en el que quieras que aparezca el punto de reunión. ¡Al tajo! ¿Adalid? ¿Qué quieres? Mi vida por la Horda. Soy el jefe de guerra. ¡Necesitamos más oro! ¡Mi vida por la Horda! ¡Trabajo terminado! Vida por la Horda. ¿Qué quieres? ¡Necesitamos más oro! ¡Puedo hacerlo! Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida. ¡Jefe de guerra! Dicen que han capturado a uno de nuestros líderes. ¿No se referirán a Gromas? Espero que no. Pero si han capturado a Grito Infernal, haré que se arrepientan. ¡Loctar Hogar! ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! ¡Están atacando nuestra base! ¡Mi vida por la Horda! ¡Logregar, Nogal! ¡Trabajo atacando nuestra base! ¡Vamos allá! ¡Soy el jefe de guerra! ¡Tabú! ¡Por el ¡Están honor. Atacando nuestra base! ¡Mi vida por la Horda! ¡Tabú! ¡Ha llegado tu hora! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Esos malditos humanos han sido destruidos! Mueve a Tral y al resto de tus fuerzas al otro lado del río y localiza a Groma. ¡Mi vida por la Horda! ¡Lognarás! ¡Por martillo maldito! ¡Lognarás! Sí. Sí. Por el honor. Tabú.
el honor. Sí. Tabú. Sí. Por el honor. Tabú. ¿Tengo que hacer algo? ¡Al tajo! ¿Eh? Los espíritus están inquietos. Ha llegado tu hora. Nadie sobrevivirá. Mi vida por la Horda. Tabú. Por el honor. Trabajo sí. Terminado. Por el honor. Mi vida por la Horda. Ha llegado tu hora. ¡Por martillo maldito! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Mi vida por la Horda! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Tabú! Por la Horda. Vamos. Tu ejército ha alcanzado un tamaño tan grande que ahora necesitas una parte de tus ingresos para mantenerlo. Este coste de mantenimiento se llama manutención. ¡Por martillo maldito! Sí. Tabú. Por el honor. Mi vida por la Horda. Sí. ¡Lograrás! ¡Nadie sobrevivirá! Tabú. Por la Horda. Ha llegado. ¿Cómo puedo ayudar? Cuando controlas a muchos lanzahechizos a la vez, a menudo es necesario ir de uno a otro rápidamente para hacer que cada uno lance sus hechizos. Utilizando la interfaz de subgrupo, puedes hacerlo sin tener que seleccionar a cada uno de ellos. Por el honor. Verás que las unidades seleccionadas actualmente aparecen en el centro de la parte inferior de la pantalla, representadas por pequeños retratos. Uno de los retratos de las unidades está resaltado en amarillo. Eso quiere decir que se trata del subgrupo activado. Puedes alternar entre los subgrupos pulsando el tabulador o haciendo clic izquierdo en uno de los retratos que no estén resaltados. Eso activará ese subgrupo y hará que se muestren sus hechizos sí. En el cuadro de mando. Por el honor. Sí. Tabú. Soy el jefe de guerra. Por el honor. Tabú. Sí.
llegado tu hora. ¡Jefe de guerra! Hemos averiguado dónde tienen a Gromas, pero la zona está protegida por torres vigía fortificadas. ¡Entonces destruidlas! ¡Grito infernal, debes ser liberado! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Lo ignorarás! ¡Tabú! ¡Por martillo maldito! ¡Tabú! ¡Vamos allá! ¡Ha llegado tu hora! Gromas, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque nos vamos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. Por fin. Sígueme. Tengo una idea. Podemos servirnos de los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de la Horda. La Horda está reunida, jefe de guerra. Solo esperamos tus órdenes. Ve, joven Tral. Navega hacia el oeste, hasta las tierras de Kalimdor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente. Hemos tenido suerte de encontrar esta cala. No creo que nuestros barcos hubiesen resistido mucho más en esa tormenta. ¡Jefe de guerra! Faltan la mitad de los barcos y el resto están muy dañados. Pues será mejor que nos asentemos. Puede que pasemos un tiempo en esta isla. Jefe de guerra, siento una magia extraña a nuestro alrededor. Ahí está la fuente de esa magia. Alguien nos observa. ¡Sois vosotros! Vi vuestra llegada en una visión, en especial la tuya, vidente. ¿O es mi mente que me juega mala pasada? Parece que este troll lleva demasiado tiempo en la isla. Somos de carne y hueso, anciano. Me llamo Tral. Soy Senjin, líder de los trolls. Solíamos estar solos en esta isla, pero ya no es así. Tus amigos y tú debéis tener cuidado. Los humanos establecieron una avanzada en esta isla hace algún tiempo. ¿Humanos? Sí, nos acosan día y noche. Sus patrullas están por todas partes. No tardarán mucho en encontraros a vosotros. Bueno, primero hay que encontrarlos. No podemos arriesgarnos a que sus patrullas alerten a la avanzada de nuestra presencia. ¡Loktar, hermanos! ¡Adelante! Buena suerte, amigo. Tengo asuntos importantes de los que ocuparme, pero te veré pronto.
Los espíritus están inquietos. Por el honor. Okay, McKay. Listo para la acción. Listo para la acción. ¡Listo para la acción! ¿Sí? ¿Tengo que hacer algo? ¡Listo para la acción! ¡Puedo hacerlo! ¡Listo para la acción! Investigación completada. Trabajo terminado. Sí. Lo haré encantado. Okay, McKay. Trabajo terminado. ¿Tengo que hacer algo? ¡Al tajo! ¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer algo? Investigación completada.
Mejora completada. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Puedo hacerlo. Investigación completada. ¿Sí? ¡Están atacando nuestra base! ¡No puedes construir ahí! ¡Lo haré encantado! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Tabú! ¡Trabajo terminado! Investigación completada. Trabajo terminado. ¿Sí? Lo haré encantado. ¡Al tajo! Puedo hacerlo. ¿Tengo que hacer algo? Okay, McKay. ¿Qué quieres? Lo haré encantado. Investigación completada. Los espíritus están inquietos. Sí, jefe. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Trabajo terminado. Mi vida por la Horda. ¿Tengo que hacer algo? ¡Necesitamos más madera! Investigación completada. ¡Al tajo! ¿Sí? ¡Trabajo terminado! Investigación completada.
la tierra trabajo y fuego. Terminado. Luke Regaled, mi llamada. Investigación completada. Soy el jefe de guerra. Los espíritus están inquietos. ¿Mm? Luke Regaled, Nogal. ¿Mm? Tormenta, tierra y fuego. Atended mi llamada. ¡Puedo hacerlo! ¡Listos para cabalgar! Guíame. ¿Sí? Ok, McKay. Vamos allá. Por el honor. Sí. ¿Qué quieres que haga? Eso está hecho. Soy el jefe de guerra. ¿A quién quieres que mate? ¡Trabajo terminado! ¡Ah! ¡Los atacan! Luke Regaled, Nogal. ¡Lograrás! ¡Por el honor! ¡Tabú! ¡Trabajo terminado! Los espíritus están inquietos. ¡Nadie sobrevivirá! ¡Lograrás! ¡Vamos allá! ¿Qué? Lo que desee. ¿Tengo que hacer algo? ¡Al tajo! Luke Regaled, Nogal. ¡Por martillo maldito! ¡Ha llegado tu hora! ¡Tabú! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Sí! ¡Ahora mismo! ¡Un buen plan! Trabajo terminado. Por el honor. Por el honor. Tabú. Sí. Tabú. Por el honor. Los espíritus están inquietos. ¿A dónde quieres que vaya? ¡Sí! Vamos allá. Sin problema. Soy el jefe de guerra. Sí. ¡Eh! Son los orcos que robaron los barcos del continente. ¡Enviad refuerzos! Vuestra insolencia me sorprende. Lo único que lograréis es la muerte, bestias ignorantes. Por el honor.
¿Qué quieres? Lo haré encantado. Listo para la acción. Puedo hacerlo. Lo haré encantado. ¿Mm? ¿Sí? Ok, McKay. ¡Al tajo! ¿A dónde quieres que vaya? Los espíritus están inquietos. Sí, por el honor. Trabajo terminado. Sí, estos orificios están activos. Puede que el volcán de la isla no siga inactivo mucho tiempo. Ha llegado su hora. Trabajo terminado. Tabú. Por el honor. ¿Qué quieres? Puedo hacerlo. ¿Tengo que hacer algo? Soy el jefe de guerra. ¡Lugnarás! El inventario está lleno. Sí. Por el honor. Tabú. Sí. ¡Por martillo maldito! ¡Tabú! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Lograrás! ¡El inventario está lleno! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Por el honor! Sí. Tabú. Tabú. Vamos allá. Por el honor. Sí. Logregar, Nogal. Tabú. El inventario está lleno. Sí. Por el honor. Logregar, Nogal. Tabú. ¡Están atacando nuestra base! Soy el jefe.
¡Hola de nuevo, forastero! Estos ingredientes son justo lo que necesito. Ahora nuestros guerreros podrán sanarse. Dejad que os entregue algo por vuestros esfuerzos. Estos resguardos contienen magia sanadora. Seguro que os resultan útiles. Sí. Vamos allá. Por el honor. Tabú. Sí. Por el honor. Por martillo maldito. Nadie sobrevivirá. Ha llegado tu hora. Tabú. Sí. Por el honor. Nadie sobrevivirá. Por martillo maldito. Ha llegado tu hora. Sí. Tabú. Sí. Por el honor. Por el honor. Tabú. Están atacando nuestra base. Ha llegado tu hora. ¡Por martillo maldito! ¡Lognarás! Sí. Tabú. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué quieres que haga? ¡Da la orden! Los espíritus están inquietos. Por el honor. Sí. Sí. Por el honor. Tabú. Por el honor. Tabú. Sí. Nadie sobrevivirá. Tabú. ¡Por martillo maldito!
por el honor. ¿A quién quieres que mate? Eso está hecho. ¡Nos atacan! Soy el jefe de guerra. ¡El inventario está lleno! ¡Boda! Sí. ¡Nos atacan! Por el honor. Sí. Tabú. Tabú. Sí. Por el honor. ¡Lograrás! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Por martillo maldito! Sí. Por el honor. Tabú. Sí. Por el honor. Tabú. ¡Lograrás! Ha llegado tu hora. ¡Nadie sobrevivirá! Sí. Vuestros débiles ataques son inútiles. ¿Por qué no os rendís? Tabú. Por el honor. ¡Ha llegado tu hora! ¡Sí! ¡Lograrás! ¡Tabú! ¡Nos atacan! Honor. ¿A quién quieres que mate? Vamos allá. Sí. ¡Listos para cabalgar! Tabú. Sí.
sobrevivirás. ¡Por martillo maldito! ¡Listos para cabalgar! ¡Por martillo maldito! ¡Ha llegado tu hora! ¡Por la hora! ¡No bajéis la guardia! ¡La batalla aún no ha acabado! ¡Las criaturas marinas han venido a por nosotros! Vuestra magia entrometida ya no interferirá en nuestros planes terrestres.